pues buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra presentación. Que nos unan pues Carlos y Anabel, dos compañeros del País Vasco, de Donosti, donde ellos tienen una iniciativa francamente maravillosa. Vamos, los que estamos preocupados por el mundo de educación, que nosotros estamos aquí, tenemos una implicación con eso, sabemos que el proceso de intentar que los cativos pues millore un poquillo a súa visión e o que poden esperar dos espazos que habitamos e que construimos entre todos a través da arquitectura e o territorio, sabemos que é un exercicio francamente difícil. É difícil unha aposta a partir de un principio que ahora mismo estabas comentando, que decir que os maiores xa somos difíciles de domar e de reconducir e que se algún futuro lle queda a mellora dos espazos que habitamos, pues posiblemente a única cosa que nos queda é que os cativos teñan unha visión, un respeto, un coñecemento e unha valoración de todo o que todos estamos a construir en distinta. Eles levan anos traballando nesta iniciativa para poñer en valor sobre todo o que a arquitectura pode aportar á sociedade, ¿no? Entón, as súas experiencias dende unha estrategia non reglada, é dicir, que eles non traballan ainda que poden facer aportacións esporádicas no mundo educativo, eles normalmente traballan con actividades e institucións fora dese marco, teñen un carácter, se queredes, máis puntual, a máxen de que eles, no seu propio taller de Donosti, teñen programas continuos ao longo do ano, donde, ás veces, os pais pretenden que os seus fillos hayan arquitectos, pero non é ese o sentido. O sentido fundamental é que os rapaces se acheguen á arquitectura, entendan os valores e os goces que a arquitectura pode aportarnos a cada un de nós no uso dos espazos que se construyen e descubrir a esencia de todos esos pequenos misterios desconhecidos e serán por ausentes na maioría dos espazos que habitamos, é o que eles pretenden desentrañar e mostrarle aos cativos cando están a facer isto. Ben, eu vos deixo con Carlos Anabel, que somos que hoxe nos congregan aquí, convencidos de que van a encontrar unha etiqueta e vais tamén que mañán van a desenvolver un taller tamén aquí dentro da Fundación a partir das 11 para rapaces, tamén para ter a oportunidade de aproveitar deles a súa experiencia didáctica en ganas de que podamos trasladarla tamén nós, pues, dentro dos que están dedicados a educación con os alumnados. Sin máis, aquí tedes a Carlos e a Anabel que nos contarán o seu corpo. Entendemos muy bien lo que decís, porque es bastante parecido a lo que se entiende por ahí, pero nos va a costar un poco a veces contar las cosas con la cosa de la que podría gustar saber más palabras. A mí he ido aprendiendo palabras, os venía para aquí, como hacéis vosotros, para hablar de las abejas, porque ese es esmeldar, banal, esas cosas hay que aprender aquí, porque si no os vamos a transmitir muy mal. Bueno, básicamente lo que decía José Manuel, nosotros no tenemos la suerte que tenéis vosotros aquí del proyecto Terra, que ha conseguido introducir la arquitectura dentro del ámbito del colegio. Nosotros tenemos todavía un problema de desconexión con la sociedad. Nosotros teníamos básicamente la sensación de que no nos entendían. Cuando entraba la arquitectura en crisis, entraba en Barrena, no había ninguno de los agentes sociales que estuviera comprometido con la cosa. Me parecía que era una cosa como posible, teníamos la culpa de todo, la burbuja inmobiliaria y todo aquello era como una especie de cárcel que habíamos creado nosotros. Y teníamos un problema de conexión real con las personas de fuera de la arquitectura y de nuestra edad. Decidimos que tal vez nos pensábamos perdidos, es una cosa dramática esto que cuento, pero que realmente teníamos que lanzar ese boomerang un poquito más para adelante. Apostábamos por los niños pensando que en 15 años aquellos niños tendrían una sensibilidad mayor hacia la arquitectura y podríamos tener una conexión real, aunque no fueran nosotros los agentes, íbamos a estar interviniendo en esa arquitectura, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hicimos fue una especie de militancia fuera del orden de los colegios y fuera del orden de lo reglado. Intentamos hacer a pie de calle un taller continuo con los niños para que tuvieran... Hola, perdón un momentito. No sé cómo pasar las imágenes. Escape, da la escape. Esos son los problemas técnicos y sin reales. Bueno,
analizar y nos dimos cuenta de que aquello no tenía sentido y que lo importante era que bajáramos a pie de calle y las personas tuvieran un contacto real con la arquitectura, vieran cómo estamos haciendo la maqueta, sepan lo que estamos haciendo, como cuando vas a una panadería o una pescadería y es algo natural, tú ves un poquito las escamas en pez y lo hace como muy real. Entonces, eso no se conocía. En el ámbito de la arquitectura allí, pues sí había la espectacularidad de los arquitectos estrella, todavía tenía mucho, como mucho calibre y el resto era como muy anónimo. Hoy por hoy va cambiando la cosa. Estamos como una pecera, es una especie de experimento como a pie de calle, los niños se quedan con las manos pegadas en el cristal de las narices viendo a qué demonios estamos haciendo y es algo realmente. Estamos en un espacio, veréis que es muy pequeñito, nuestras escuelas son 20 metros cuadrados a pie de calle, cuando antes teníamos un estudio fabuloso en Hinchadondo, que es un barrio de la ciudad de San Sebastián, que tenía mucha suerte. Hoy por hoy lo que hacemos es adaptarnos a ese espacio y, sin embargo, intentar que todos esos niños tengan situaciones diferenciadas cada vez que entran en ese espacio, que la sorpresa sea permanente, que nunca tengan una configuración parecida al espacio, sino que la sorpresa aparezca a cada momento y tengan que adaptarse. Hay una cuestión como de gestión de crisis, que es un poco lo que se está llevando. Para ellos es muy importante poder adaptarse en sus cabezas a situaciones nuevas cada vez y nosotros lo apoyamos desde la propia forma del espacio. Ya veis, lo que veis es lo que hay, no hay mucho más. Conseguimos apilar toda la actividad de nuestra arquitectura y esconderla en los armaritos y dejarles todo el espacio libre para ellos. 2 días a la semana, ellos son los reyes del estudio y nosotros pasamos a otro. De alguna manera comunicamos a sus padres a través de entonces tenemos como vuestros entornos web para comunicar a los padres qué demonios están haciendo sus hijos en el taller y que sepan que bueno, en un entorno al que juegos andan en la arquitectura, porque muchas veces ellos tienen un conocimiento aprendido del taller muy intuitivo, explican cosas a sus padres, recuerden a sus padres, pero a veces sospechan que hacemos cosas extrañas y cuando queda ya patente ahí, pues lo pueden ver. Es como tener una mirilla, les damos esa mirilla los intachos a los padres para que ellos puedan ver qué está pasando. Entonces, básicamente, es eso, es un espacio a pie de calle que es lo que necesitamos nosotros todos para que nos comprendan y practiquen la arquitectura de otra manera. No pasan las diapositivas, como diciendo ya estás. No, bueno, las imágenes lo que hacen son un poco de guión para nosotros, para el que nos toca hablar. Entonces, por explicar un poquito, bueno, buenas tardes, antes que yo me he presentado. Vamos a dividir un poquito la charla en tres partes, ¿no? Primero explicaros qué es lo que hacemos normalmente y qué líneas de trabajo tenemos y luego nos hemos preparado así, para explicar también un poco nuestra filosofía y las cosas que tenemos en la cabeza. El título de la charla es como arquitectura para todos y finalmente explicar el contenido didáctico, pedagógico, de dónde viene el taller que vamos a hacer mañana, ¿no? para explicar un poco pues, cómo trabajamos. Ahora paso a explicar un poco el curso. El curso que hemos desarrollado es un curso que lo dividimos en 3 trimestres, ¿no? Y hacemos la casa, el edificio y la ciudad, así en plan genérico. Pero en el primer trimestre intentamos que el niño entienda o tenga más sensibilidad hacia qué es la arquitectura también, ¿no? Y hacemos comparaciones pues, con la naturaleza, ¿no? Y los animales. Los animales tienen arquitectura, usan arquitectura, viven dentro de ella, a veces lo han construido ellos, a veces se adaptan, se meten en una cueva. Hablamos de los nidos de los pájaros. Esa es una primera de sus primeros talleres, son para que ellos empiecen un poco a ver que todos en la naturaleza hemos necesitado, ¿no? de ese recurso. Igual en la sabana africana, los cocodrilos, su casa es el agua y a veces la sombra puede resultar también una forma de arquitectura. Claro, nosotros solo tenemos en la cabeza y a ellos se lo vamos explicando y ellos van viendo, cada uno mediante el juego sobre todo, siempre son talleres que se basan en torno al juego, ellos se les van introduciendo conceptos de la arquitectura que bueno, pues a veces de una manera u otra, pero van de una manera progresiva entendiendo, ¿no? Lo que les queremos ir contando. Como es un día a la semana, pues poco a poco ellos, yo creemos que van cogiendo algo más esa intención. Aquí esta es una fotografía de simulando que son hombres de trogloditas pintando la cueva. Aprenden las estrategias del medio para aplicarlas como humanos, pero realmente nos fijamos mucho.
hecho, la manera que tienen el resto de los seres, no nos vamos a hacer los más interesantes, vemos que los demás saben trabajar con aportes de material y sin aportes de material, y nosotros somos los que tenemos que coger esas ideas para poder hacer lo mismo de una manera, una arquitectura buena. Tenemos que, si trabajamos a favor de ello, que sea, que es buena arquitectura si coger las estrategias buenas. Sí, en este trimestre también, en este primer trimestre, intentamos hablar de los materiales, ¿no? Y hacemos una división de materiales ligeros, materiales pesados, para que ellos en la ciudad también vean qué materiales hay, ¿no? La madera es una forma de trabajar distinta, como es el hormigón, que es algo moldeable, que a veces asimilamos a su plastilina y utilizan, e incluso intentamos hacer con cemento algo que tenga molde, vean que las posibilidades que tiene, viendo que en la ciudad aparecen edificios construidos de diferente forma. Siempre hablamos de ciudad porque, claro, nosotros todo este programa lo pensamos en nuestro entorno, que es un entorno urbano pequeñito que es San Sebastián, pero es el entorno de los niños que vienen, ¿no?, al taller. Entonces, es para que principalmente tengan esa conciencia del mundo donde viven, ¿no?, de que al final estamos todos rodeados de arquitectura, vivimos dentro de ella como de una gran máquina que desconocemos, ¿no?, muchas veces. También a la vez hacemos la similitud del ratón que, bueno, hacemos un eco a nuestro nombre, Mouse House, es la casa del ratón, porque ellos son como pequeños ratones, ¿no?, que se mueven casi como que están en el cajón de su habitación, del cajón de su habitación pasan al pasillo, a la habitación de sus padres, al salón, ahí vamos estudiando la casa, de la casa pasamos al edificio donde viven, sus espacios comunes, de las casas están a las unas y otras en la calle, su barrio, y así hasta llegar a la ciudad, hasta llegar a la naturaleza, ¿no? Es un poco otra vez de volver, ¿no? Es como la naturaleza donde hemos empezado, el origen de esa arquitectura, a la vez luego funciona de límite. Este es otro ejemplo de ya cuando los humanos también necesitaron también esa arquitectura y llevársela de un lado a otro, ¿no?, qué estrategias usaban. En el primer trimestre también hablamos de las formas de representación, de que todo lo que nos rodea previamente está pensado y dibujado por alguien, ¿no?, y siempre hay un código de dibujo y cómo se representa, ¿no?, con secciones. Cuando se habla de un mapa del tesoro, ellos enseguida lo entienden, eso es el juego más divertido que tienen, y si les dices que en ese mapa hay escondido un tesoro, o sea, en ese plano mapa hay un punto rojo donde hay un tesoro, les interesa muchísimo más, ¿no? Entonces, con esas estrategias de juego intentamos que quitan una sección, una planta, y vamos haciendo esto de las frutas, pues cortamos las frutas, vemos que las pepitas pueden estar de diferente manera según cómo cortes, ¿no?, la fruta. La proyección es otra manera de representación, es un juego de sombras. Sí, básicamente en arquitectura hay unas cosas que parecen evidentes desde que llega el Renacimiento, pues resulta que va a haber un paladio que se dedica ya no a ser un mundo universal y a hacer escultura, pintura, que se dedica solo a arquitectura y nos dedica un sistema de representación para explicar la arquitectura. Parece sencillo, pero a veces es muy complejo, y de cara a trabajar con los niños en ese orden de cosas hay que ir progresivamente haciéndolo todo. Primero cortamos una manzana en longitudinal, en transversal, lo miramos, lo dibujamos, luego hay que proyectar, luego hay que aprender a medir. Hay como muchas cosas que ya están muy interiorizadas en nuestro campo, pero que ellos no tienen en absoluto. Entonces, para llegar a un plano común, para estar hablando desde un plano, ellos tienen que trabajar muchos ejercicios diferentes, y luego hay un momento en que ya estamos en orden de jugar a eso que decía Anabel, de hacer una búsqueda de tesoro, lo que fue. Ellos, de todos modos, intuitivamente van a saber encontrar ese tesoro aunque no tengan ni plano. Lo van a buscar con el olfato, no se sabe muy bien. Sí, bueno, sigo un poco con el proceso ese de ese curso. Aquí se ve una imagen de unas habitaciones. A cada uno le pedimos que intente como amueblar o diseñar esa habitación. Cada uno es distinto, uno le toca el baño, otro le toca la cocina. Siempre con el espíritu de construir entre todos. Nunca, no nos gusta que cada uno haga algo individual, nos gusta que hagan algo para un todo, ¿no? De cada uno una parte que luego ellos hacen con mucho mimo y es su parte, pero luego juntarlo es algo mucho más rico, ¿no? Entonces aquí en este caso es de las habitaciones de una casa que hace la vivienda, ¿no? Aquí ya también hay otra parte en la que ya vamos pasando a los edificios también y analizamos un poco las partes que tienen, de estructura, fachada, y hacemos una similitud con la vestimenta, ¿no? O mínima arquitectura que tiene el humano, ¿no?, para cubrirse de la lluvia, el chubasquero, el paraguas, el gorro. Y ellos diseñan la ropa también, la asimilándola como algo que también te arroja, ¿no?
un sabio, si tuviéramos de repente un abrigo grandísimo, estaríamos hablando ya de que estamos a punto de una primera arquitectura. Si realmente fuera una cosa muy grande, estarías en una pequeña tienda, pero ya empieza a ser un espacio que te envuelve más que la ropa que te ciñe. Cuando se empieza a crecer eso, estamos ya en el dedo ya de la arquitectura. Aquí es ya cuando pasamos a esas casas, ¿no? Las analizamos un poquito, esas viviendas que con vivir en comunidad, y luego explicaremos un poco esto, que es lo que va a ser un taller mañana también. Que ellos vean que el suelo de tu vecino de arriba es el techo, ¿no? Y que todos estamos intercomunicados, ¿no? En esta especie de comunidad también. Y que necesitamos de espacios comunes para podernos comunicar, esos pasillos, esos ascensores. Estamos analizando la casa, el edificio, la electricidad, que tiene, pues, para dónde van las cables, ese interruptor, que hay unos cables ocultos muchas veces que van hacia la lámpara, ¿no? Diagramas, aquí le toca el turno a los sanitarios, y este les gusta un montón, porque ven, echamos líquidos de colores con una especie de plastilina, y bueno, esto les encanta. Y bueno, hablamos de los espacios, siempre puedo traer a los espacios comunes que tienen los edificios, donde la gente se encuentra y prueba la ropa, ¿no? Esto no es así, siempre casi nunca se puede hacer esto que está aquí reflejado, pero lo hacemos también. Luego pasamos a hablar, ya cuando hemos hablado de la vivienda y empezamos a hablar de otros edificios que aparecen en la ciudad, hablamos de su colegio, ¿no? Que es el otro edificio que ellos conocen bien. Primero su casa y luego el otro edificio donde más horas pasan es el colegio. Entonces, hablamos de eso, de cómo les gustaría que fuese, si les gusta, cómo es ahora el que tienen, qué espacios. Bueno, intentamos hacer un ejercicio del colegio, de las aulas, bueno, ahí en Euskera, clases de aula, y bueno, las aulas. Hicimos así un poquito con ellos. Pasamos a la ciudad, y de la ciudad ya hablamos de las comunicaciones en la ciudad, de las alturas que toman los edificios, de si liberas y pones más altos, pues tienes más suelo. Bueno, eso es, no lo hablamos, eso ellos juegan, eso ya es un juego que ellos van aprendiendo, ¿no? Casi todo aquí es mucho, trabajamos mucho el papel, el cartón, todas estas formas de maqueta, tres dimensiones. Para nosotros las tres dimensiones siempre es importante que todo tome como otra. Que no se vea, ¿no? Todo, que todo se pueda construir, incluso a veces meter presente. Aquí, ya hablando de los edificios, pasamos ya a la ciudad, y en este caso nuestra ciudad de San Sebastián, que la define mucho la geografía y la naturaleza que tiene, ¿no? Entonces volvemos otra vez a hablar otra vez de esa naturaleza y los límites que son, ¿no? Que para nosotros el límite es el mar, el límite y el beneficio, y las montañas, ¿no? Les enseñamos un poquito el plano, a recorrer su ciudad. Hablamos de jardines también dentro de la ciudad y de parques, ¿no? Y aquí hicimos un laberinto y explicamos que el laberinto era como los columpios de antes, ¿no? Casi igual, porque, bueno, de ahora, que era otro tipo de juego, ¿no? Que antes había juegos en la ciudad que no eran estrictamente de parques de niños, sino que también había jardines de juego. Aquí nos metemos como un ratón en el subterráneo de la ciudad y vamos viendo también qué sucede debajo, ¿no? Hay un montón de tubos, un montón de líquidos, a veces trenes que pasan por debajo. Y al final del curso, y aprovechando que haciendo el mejor tiempo, intentamos salir siempre fuera y volvemos a convertirnos un poco en animales que buscan un refugio y construimos algo fuera, ¿no? del espacio del taller. Y finalmente este curso ya acaba con una exposición. Y una exposición siempre es algo muy bonito para los niños porque ellos les hace recordar todo lo que han hecho antes durante ese curso, con esas fotografías que las ponemos en el cristal o las jugamos dentro del taller con pitas, cuerdas y les hace recordar ese curso. Hoy por hoy tenemos este curso desarrollado de unos 34, 35 talleres, depende del calendario. Y estamos viendo cómo hacer ese segundo curso que vaya más allá de esto, ¿no? De cómo seguir, qué tema yo tendría, que, bueno, ahí estamos, dar más importancia a la geometría, estética, bueno, ahí estamos, ¿no? en qué programa exactamente seguir. Que este año nos vamos a lanzar, pero tenemos que ir.
Sí, con esto básicamente lo que, o sea, lo que se trata es de que ellos tengan un conocimiento profundo de la ciudad, no tengan una cuestión superficial. Nosotros vivimos en una ciudad que es muy bonita y está muy estereotipada. La gente dice que es muy bonita porque es muy bonita, porque es muy romántica y tiene a Rico y a Rubó, pero no tiene un conocimiento de su ciudad. Entonces lo que intentamos es romper absolutamente con los estereotipos y finalmente que los vuelvan a recomponer. Finalmente les vuelva a gustar su ciudad, pero desde el conocimiento y no desde el estereotipo, entonces tiene que haber una profundización seria hasta que ellos consiguen llegar ahí. A partir de ese punto, del establecimiento de su ciudad en el paisaje, es cuando ya tocará avanzar y ver hasta dónde vamos a llegar, o lo que generará el sin más materiales, o más... Pero los pequeños, pequeños, lo que tienen que entenderse bien es en su entorno de ciudad y conocerla bien y quererla desde el conocimiento. Entonces, eso es el curso regular, digamos, eso es como nuestra línea de trabajo, que tiene que ir un poquito a poquito, porque como os decía, hay veces que tienes que levantar mecanismos de, más bien técnicos, a veces son más, el primer trimestre suele ser así, de conocimiento de medio, y luego ya, si realmente se vuelve ya como bien urbano, ya, como viene el buen tiempo al final, pues las excursiones ya consolidan todo, ya desde situaciones predominantes, pues disfrutas las vistas de la ciudad y ya comprendes cómo se sitúa la ciudad en el río, y vas viendo eso ya desde la propia experiencia, pero con el conocimiento ya pensamos que lo graban bien. Esperamos que se acuerde. No sabes, ya se acuerda. O de qué manera queda grabado. O sea, sabemos que sí que queda esa impronta y ellos luego siguen requiriendo y quieren más información, pero no sabemos exactamente qué es lo que ellos interiorizan. Al principio pensamos que no tienen que hacer más que jugar. Es así. Pero a base de 35 juegos distintos, pues más o menos ellos quedan con una idea de algo de la arquitectura. Luego la segunda línea de actuación, pues básicamente es lo que llamamos los talleres ocasionales. Los talleres ocasionales suceden, pues muchos, como antes hablábamos con José Manuel, pues en el entorno del verano, que es como una cosa muy fácil, porque los padres todos queremos que nuestros hijos estén haciendo cosas para poder trabajar, y es una cosa un poco demoníaca, porque en realidad parece que tampoco importa muy bien lo que van a hacer, importa que estén haciendo para poder nosotros seguir trabajando. Entonces, ahí durante esa época sí hay muchos talleres programados, y nosotros, de todos modos, lo que hacemos ahí es pervertir esos momentos de entretenimiento que ofrecen a los niños. Como importa más bien poco qué es lo que hagan, sino que hagan, nosotros lo que hacemos es aprovechar esas convocatorias cualesquiera para introducir la arquitectura y que ellos se lleven una experiencia arquitectónica. Un poco, pues si hay un taller de modas o lo que fuere, pues intentamos llevar eso, como hablábamos antes, de la arquitectura textil, hacer las reflexiones de la ropa y la arquitectura. Intentamos siempre, evento tras evento, en cuanto haya alguna cosa en la ciudad, introducirla de alguna manera. Y va sucediendo que al final hay más continuidad que durante todo el curso del verano. Va habiendo más cosas a lo largo del año y sucede, bueno, este que estáis viendo, yo me he saltado un par de viñetas. Es lo que sucede. Ahí lo que pasa, por ejemplo, es una Navidad en la que les llevan un parque infantil y en realidad les importa también muy poco lo que van a hacer. Nosotros lo que hacemos es aprovechar para que tengan momentos constructivos en los que tampoco hay una profundización muy seria en la arquitectura, pero sí una acción estética. Suelen ser momentos en los que ellos hacen pequeños actos que al final construyen grandes cosas, pero no hay una transmisión pedagógica tan clara como cuando estás tú trabajando en el taller, que tienes todos los medios conocidos y todas las herramientas. Fuera, lo que se trata de golpearles es algo como con un momento artístico que a ellos les deje una impronta agradable y una cualidad estética. Eso también hace que ellos graben algo agradable. Y aquí estamos viendo ya algo más complejo. Este es un taller sobre la Basílica de Aránzazu. La Basílica de Aránzazu, conoceréis algunos, la obra de Oteiza, parece que esa de Oteiza quedó muy eclipsada por la presencia de Oteiza, porque aquí se dio un fenómeno muy curioso que fue la suma de muchos factores artísticos diferentes. Se consiguió reunir y hacer imprescindible la obra de todas las personas que trabajaban en torno a una misma cuestión, y entonces resulta que Oteiza consiguió hacer de coordinador de un fenómeno en el que todo era importante: la pintura, la escultura, la arquitectura, era como absolutamente unitaria y no era tan sencillo como preparar la arquitectura y colocar un cuadro. Si tú quitabas un cuadro de la Basílica de Aránzazu, la Basílica se perdía. Entonces,
esta complejidad añadida que tiene el hecho de tener muchos grupos diferentes de trabajo, pensábamos que no funcionaría tan bien, pero funcionó muy bien. Separar a los niños en diferentes sectores, diferentes actividades que gestionaran sus problemas constructivos para llevar a cabo cada una de las tareas. Unos tenían que hacer vidrieras con plástico líquido, tenían que hacer esculturas sin parar apóstoles, pues tenían que hacer, interpretar muy bien los planos de arquitectura y al final entre todos juntaban un hecho único. Casi siempre se trata de eso, de que nadie quede con su pequeña, allí les llaman escolanas, trabajos manuales, que cada uno se... Habitualmente ellos les ofrecen una actividad en la que cada uno tiene su pequeña parcela, su pequeño tesoro y se despreocupa por el que tiene el lado. Cada uno ya tiene su cacharro y se va muy contento. Nosotros lo que procuramos es de que cuando ellos se van a casa e intentan quitarse una pieza, se den cuenta de que están destruyendo un entorno que estaba muy bien y que se han quedado con un fragmento que es triste. Es una especie como de... No llevan algo bueno, llevan algo malo. Bueno, pero se lo llevan. Pero se lo llevan. Se lo llevan. Cuando lo hago con ella, se quiere llevar un pequeño trozo de cerámica. Pero llevas un trocito de cerámica, no te llevas el jarro, es algo así. Este es también parecido. Este es un taller en Bilbao. Se trataba de un barrio San Francisco, que es un barrio muy deprimido de la ciudad de Bilbao, de recuperar un poquito la memoria histórica de unas gentes que en realidad están un poco deprimidas, pero que llevan de alguna manera el espíritu real de la ciudad. Son los mineros. El barrio de los mineros en Bilbao fue el gestor de mucha de la arquitectura que hoy por hoy se conoce y el drama que nos encontramos aquí es que básicamente los niños viven en condiciones hoy peores que algunos de los mineros que ya vivían muy mal entonces. Les teníamos que explicar las casas con las camas calientes, toda esa historia, y de repente te das cuenta que esos niños vivían en camas calientes y que realmente era una cosa como bastante dura. No podíamos enseñarles mucho a ellos, ellos nos iban contando a nosotros cuál era la realidad de la rotación de la gente que entraba y salía de esas casas y sin ventanas y siempre con las sensaciones de que fue muy... curioso, pero de alguna manera les explicas cómo, por qué nace, les das puntos pequeños de partida de cómo es una ciudad que para nosotros son cosas tan sencillas como una marea, pero para ellos no es evidente. La ciudad de Bilbao, según habéis estado, cuando estás allí no ves, prácticamente no entiendes la ciudad, las cordilleras que te envuelven, hay como siete montes, no los ves, pero funciona por la ría. Antiguamente venían por flotación los barcos y ahora es donde llegaba la marea. Y ahí se establecía un punto de mercadeo, se hacían unas calles para repartir el género y bueno, básicamente a través de cosas de piratas y así, que son como cosas que a ellos les motivan mucho, de repente se meten al tope de la historia y desarrollan maquetas sin parar. O sea, ya querían, ya les entra un poco, ya les tendréis vosotros, que sois pedagogos, tenéis buenas estrategias de... Pero siempre hay cosas que funcionan bien, los piratas y las estupendas tienen. Estas son las perversiones que decíamos antes, un taller de moda, aquí realmente nos metimos, era un entorno de... Es una caja de ahorros de allí, importante, y va programando eventos, van haciendo cosas. En este caso era un taller, era la moda, había un festival de moda y había diseñadores que hacían cosas, pero había que entretener a los niños también, porque si iban a ir los padres, ¿qué van a hacer los niños? Nosotros ya nos metimos un poco con lo mismo, nos fuimos derivando hacia la arquitectura. Hicimos una cosa, ¿cuál era ese límite? Construimos esa especie de anfibio entre traje y arquitectura, una cosa límite, y hicimos el desfile con ellos, fue bonito. Esto es bueno, porque hay una semana de fiestas en Sebastián, entonces tendréis también esta semana grande, la fiesta del pueblo. Aquí realmente nos toca hacer mucha trinchera y suelen ser 7 días de trabajo seguidos en los que intentamos transmitir arquitecturas no solo ya en nuestra ciudad, sino intentar hacer ecos arquitecturas de otros lugares del mundo. Entonces trabajamos transmitiéndoles prácticamente sistemas constructivos. No haces mucho, luego
no resultan muy visuales, pero estás contando un rollo en realidad. El juego es muy divertido, pero estás explicando cómo funciona una novela de un arco romano, cómo se construyen los arcos, cómo se cimbran, y ellos hacen de cimbras humanas, se divierten mucho, pero realmente es un castañazo de clase de construcción. Entonces, día a día vamos buscando cuáles son los elementos constructivos en algo del mundo que hacen características o arquitecturas sin tener que explicar exactamente la cosa desde el aspecto formal. Explicamos la arquitectura desde el aspecto constructivo y finalmente deriva esas formas reconocibles por ellos de arquitecturas de los lugares del mundo. Entonces, el arco romano hicimos varias formaciones, primero hacíamos el acueducto, luego nos poníamos haciendo las bóvedas, nos íbamos haciendo configuraciones, construíamos y destruíamos, porque eso también es muy importante para ellos. Nosotros somos de la teoría de construir, los niños todavía tienen la teoría de destruir y volver a construir. Les gusta esa destrucción y ese caos y volver a levantar la cosa. Y este es un proceso, todos esos procesos sencillos. Explicamos cómo construye un hombre de los hielos con muy poquita herramienta, con meramente un cuchillo sin afilar siquiera, porque lo sube y lo deja al frío, se le queda con una espada afiladísima, cortan bloques. Explicamos pues, cómo van haciendo con una velita, preparan todos los bloques, hacen el gurú y luego hacen una velita para que se empiece a derretir. Cuando eso se empieza a derretir, se empieza la nieve se empieza a derretir y la dejan, apagan la vela y se vuelve a enfriar todo eso. Queda como sellado y tiene un entorno absolutamente aislado y hacemos un poco esa. Aquí estamos viendo Brasilia, también la ciudad moderna, vamos por continentes recorriendo todo. Este año ya, esto es Japón, hicimos como la explicación de la arquitectura japonesa del Soji. En este caso era el momento en el que la persona sale del entorno real, por decirlo de algún modo, y se va al entorno ideal, que es el momento del té. Parece ser que antiguamente hacían rituales de té de 4 horas, o por ello creo que nadie disfrutara de 4 horas para hacerlo, para hacer introducir el uno, pero les explicaba muy bien esa secuencia de espacios, cómo son los espacios de representación, cómo existe el lugar de preparación, cómo existe, entendiendo la mera construcción, ¿eh? Pero basta que ellos tengan de repente un hachimaki, que tengan de repente como su cinta con un punto rojo para que ya se vean crecidos y se vean ya como pequeños sumos, les da fuerza suficiente como para pasar una tarde construyendo sin parar, con unos golpes de calor que no os podéis imaginar el bochorno que hace Semana Grande en agosto en San Sebastián, pero da igual, ni sudan, están como colocándose bien todo el rato la cinta y aguantando las sillas. Esto es como tercera vía de trabajo en la que nos estamos más ahora introduciendo, son como publicaciones web o recursos web y contenidos pedagógicos para el profesorado. Estamos introduciéndonos poco a poco. Ese territorio. Pues la primera cosa con la que estamos más importante es la revista AMAC, que igual algunos de aquí ya la conocéis, alguno incluso la ha probado. Es una revista de arquitectura para niños online. Esta es una colaboración y su idea también con Jorge Raedo, que es arquitectura, para él reside en Finlandia, con lo cual es una colaboración finlandesa, hay gente de allí también participando. Proyecto Terra también participa y colabora. Y tiene una premisa muy sencilla y muy fácil para que todo sea una herramienta un poco global dentro del planeta y todo el mundo lo pueda utilizar y pueda jugar con ella, que es que se hace un artículo al mes, cada artículo, su herramienta de trabajo es una A4. Entonces, el artículo se puede descargar e imprimir desde la propia página y jugar con él, ¿no? Viene con un pequeño vídeo explicativo y un PDF también para los profesores o para los padres o quien quiera un poco ver qué contenido didáctico puede llegar a tener ese ejercicio, ¿no? Sí, en el momento nosotros nos debimos de ver muy crecidos porque pensamos que íbamos a generar recursos para el tercer mundo. Decíamos, bueno, ¿cuál puede ser realmente una cuestión de mínimos que pueda ser realmente universalizable? Decíamos, pues prácticamente igual mi impresora DIN A4 en blanco y negro puede ser el recurso que puedan tener como mínimo en cualquier escuela del planeta. Hoy, comentando antes, decíamos, no sabemos si ya pronto, pues igual tendremos que pensar que son nuestros propios recursos y que enseguida veremos cómo vamos a tener que poner la foto mía con mi hija de la padrina, una niña vasquita, porque ya no está claro que va a ser para otros, sino que mejor que nos lo hagamos bien porque va a ser nuestro propio material, nuestro propio caudal. Ahora hay que...
formación completamente gratuita de gente que se dedica en todo el mundo a esto de la arquitectura y los niños. Nosotros hicimos el primer artículo, luego Eva Stala, que es también educadora de arquitectura allí en Finlandia. El tercero hizo Alexander Reichstein, que es un, bueno, como un artista ruso que hace pues, ejercicios y talleres con niños en torno al arte. De Jan Arasamen, que hablaba de las escalas, como el quinto ejercicio es también de Suhu Architecture, que en realidad son de Huesca, residentes en Holanda, y un ejercicio de encontrar las caras dentro de los edificios. Luego ha habido más, así ya estamos en el artículo 9, que es este mes de septiembre, y bueno, es un poco eso, ¿no? Es imprimirse el artículo, recortar, construir y pasar algo de dos dimensiones a tres dimensiones. Nuestro que hablaba de los árboles como una como uno de los primeros edificios, ¿no? En la naturaleza, porque la comparación entre un edificio y un árbol, ¿no? Las raíces, el edificio se llama raíces por eso, ¿no? Un poco hablando de que los edificios ahí tienen sus raíces, ¿no? Su cimentación que se ancla al terreno y se tiene ese paralelismo, ¿no? Se jugar con ello. Este es el de la ciudad de Bastala, que también es como ir creciendo un juego de casi de equilibrio de la ciudad. Y bueno, esto ya es otra cosa, esto es dentro de los recursos que empezamos a pensar para profesores. Y cómo intentar meternos de esa manera. Vosotros, claro, aquí ya tenéis proyecto Terra y ya domináis el tema de esto, pero no sabemos bien cómo meternos en los colegios, cómo hacer, cómo empezar a ver en qué territorios nos podemos meter, ¿no? Entonces, bueno, pues pensamos, estamos empezando a pensar ejercicios en los que igual el profesor pues, también puede hacer de forma sencilla o, bueno, con más o menos complicación, que tenga que ver dentro de otras asignaturas que están ya en los colegios, ¿no? Pues este es un ejercicio que llamamos el Atelier Rouge por un cuadro de Matisse, que es este cuadro que aparece aquí, que intentamos compartir el cuadro que está pintado en dos dimensiones, pasarlo a las tres dimensiones de una maqueta, de construir la maqueta del cuadro, hablar de ese cuadro, de la historia de ese cuadro, de qué habitación podría haber al lado, de la geometría, de la perspectiva, se le puede coger por donde queramos, ¿no? para hablar de la arquitectura de ese espacio. Y entonces, bueno, esto lo hicimos ahí en el taller para probarlo con los niños y cogimos también el matrimonio de Rolfín y de Mané. Bueno, es que tienen de alguna manera una paradoja, de esos que, bueno, por HBOJ, pues el Atelier Rus es un cuadro extraño porque tiene una textura absolutamente roja, independientemente de que parezca a través de una ventana, pero no va afectando de ninguna manera la luz, no va a cambiar las tonalidades de las paredes. Y sin embargo, desde el punto de vista del dibujo, sí están esgrafiados ahí con unas líneas blancas que vienen dando una perspectiva. Entonces, pues vamos a coger este que es un poquito raro y vamos a intentar ver ese espacio que está considerado ahí. Y no solo eso, sino que a veces lo que podríamos hacer es construir más habitación de la que nos da el encuadre del propio cuadro, o girar la cabeza o mirar un poquito para atrás. Es decir, ir un poquito más allá de la pintura, que yo la aprendí de otra manera, la aprendí desde las líneas de composición, desde la sección áurea, de si tenía un centro de gravedad adecuado, para quien, para cual, pero nunca miré dentro, me quedé en la pura superficie del plano. Entonces, nosotros intentamos que también pueda ser interesante el hecho de mirar dentro y luego volver a aplastar esa visión para ver si verdaderamente lo que necesitan es la visión anterior, pero resulta más interesante la parte de la visita que no estaba antes considerada y mirar más allá. Vamos, que miren con más curiosidad la pintura que con solo lo que ha contado el artista. Es un poco traidor de cara al artista, pero creo que puede llegar a ser interesante. Vale, y ahora entra ya la verdadera temática de la arquitectura para todos. Me alegro mucho de que seáis todos tenían un rollo, que es como muy de arquitectos, que tenía como bastante papeles, pero veo que aquí en realidad hemos conseguido lo bueno, que es que no sean arquitectos los que vienen a la Fundación Barri. Entonces vamos a hablar un poco de la arquitectura para todos. Ana, nos ha introducido antes el hecho de que estamos rodeados absolutamente de arquitectura y no solo eso, sino que prácticamente todo el entorno que nosotros conocemos ha sido previamente dibujado. Existe de cada uno de los detalles de esta sala, hasta del pulsador de emergencias, un planito en planta de sección, es un mundo como muy curioso, y vosotros tenéis, sin embargo, unas preexistencias, tenéis cosas que están muy vivas,
o dejan intuir cosas muy vivas en las que tal vez no existió esa traza, ¿vale? Están esas payozas, están esos castros que tenéis vosotros, y sin embargo, seguramente, para trazarlas, un momento en el que hubo que coger esa cuerda y trazar. Sigue siendo un poco... Pero, muchas veces, por el hecho de estar tan rodeados de ella, no le damos tanta consideración. Nos solemos hablar más de pintura, de danza, de música. A esas sí tenemos claro que tenemos que hacer grandes horas de audiciones musicales para poder entender, que tenemos que hacer muchas visitas a los museos para ver la pintura y comprenderla, pero parece que la arquitectura es algo que no merece la pena considerarse porque ya está, ¿vale? Entonces, es simplemente fijar el hecho de que es una necesidad vital y que podríamos llegar a estar también un poquito educados en esos términos. Entonces, decimos, bueno, como luego hablaremos del panal. La abeja necesita panal y nadie pone en duda que lo necesita. Y nadie pone una cuestión estética en juicio cuando habla de un panal. No solemos pensar si el panal es verdaderamente bonito o feo, pero a la arquitectura sí le vamos a poner esos criterios. Bueno, pues igual sí, igual no. Ahora veremos un poco qué. Esto es un poco, las imágenes en este caso ahora son un poco extrañas, ¿eh? Es que esto es un poco lo que me va recordando a mí esas ideas de que tenemos que hacer muchas horas de audición, de que verdaderamente la suerte que tenemos con la arquitectura es que con un poco de conocimiento, así como en música hay que conocer bastante música para disfrutar, en arquitectura con unos poquitos conocimientos somos capaces de llegar a aspirar a algo que es muy hermoso en esta vida, que es la belleza. Pues que sabéis, pues habrá el de Filo y el de Wittgenstein, como dice, que al final estamos cerca de la belleza, pero digamos que lo que es bonito no puede llegar a ser feo. Nosotros con la arquitectura podemos llegar a encontrar criterios de belleza que nos pueden hacer felices, y nos los estamos perdiendo casi todos los días de nuestra vida cuando podríamos estar gozando como locos, porque lo más difícil es al final ir a una actuación de ballet o ir a un teatro, eso sucede menos, y sin embargo se nos están yendo las pequeñas oportunidades de la vida día a día. Mira, será así. Mientras no tengas esos criterios pequeños, nos van a parecer muchas veces que la arquitectura son menos seguros de materiales y no tiene mayor. Sin embargo, bueno, un poco lo mismo. Aquí me estoy empantanando un poco porque ya me estoy yendo yo de madre. No, que básicamente para conocer la arquitectura hay que estudiar un poquito. Igual que hay que hacer esas visitas al Prado, nosotros lo que tenemos que conocer es un poquito qué es la arquitectura, qué finalidad tiene y básicamente un poco las leyes sobre las que opera. Eso parece complejo, pero tiene que ver con el sentido del humano. La arquitectura... podéis decir que no, ¿eh? A todo esto también, o sea, esto es una cosa un poco en la que podéis vosotros intervenir y ponerme en crisis, ¿eh? Aquí casi siempre las mejores definiciones de arquitectura las han dado ya los que han tenido mucho bagaje. Nosotros estamos en una parte muy experimental de la arquitectura y no tenemos esas grandes conclusiones, pero cuando escuchas a los grandes maestros, que ellos sí han pasado muchos años pensando en qué es arquitectura y te lo cuentan, ¿no? Entonces te dicen, bueno, por ejemplo, Louis Kahn, los arquitectos americanos así del siglo pasado, dice que, bueno, dice, y ahora es cuando os quiero poner la pregunta, ¿eh? Porque igual me decís, no, ¿qué dices, tío? Louis Kahn dice que el humano no es naturaleza. Dice que parte de la naturaleza, pero no es naturaleza, porque tiene en su ser un fenómeno curioso que es la conciencia. La conciencia está como fuera del orden de la contingencia del tiempo, del espacio, y está como un poco más allá. Él viene a decir que la naturaleza, si pudiese, se comportaría como el humano. Y esto es también bastante así. Entonces dice, la conciencia dota al humano de la capacidad de la voluntad y la capacidad de ejercer un esfuerzo. Eso es lo que le da. Y gracias a eso puede llegar al deseo. Es curioso, el deseo, dice, de bienestar, el deseo de... No sé si lo espero como así, pero no sé, hemos dicho que...
Esta como, sí, este, bueno, este, sí, este es bueno, porque dice, bueno, yo os cuento, os digo, conciencia, capacidad de trabajo, esfuerzo, deseo de aprender, de expresar y de bienestar. Esas son como cosas sencillas. Vale, dice que el humano está absolutamente anclado al silencio y a la luz. Son cosas bastante sencillas. Yo ahí sí como digo, no sé si os diré. Y viene a decir que anclados como estamos al silencio y a la luz, el silencio predispone enseguida a la expresión. Esta es una imagen de la vida de Brian, sobre el pobre anacoreta, lleva muchos años como reunido en su ser, sin decir una sola palabra y le pisan o algo, y está. Y realmente se ve que es manifiesto, el tío va a decir una barbaridad y Brian no quiere que lo diga, y es como esa especie de revulsión que hay en el ser interno que quiere expresar. Bueno, pues esa es una de las cualidades que son más humanas. Y pasa. Y luego el otro dice que es que la luz tiende a la obra. ¿Vale? En cuanto aparece la luz, el humano tiende a actuar. Es un poco así. Son como dos tendencias naturales que parece que ese hombre mirando una obra en realidad tiene ganas de actuar más de lo que le dejan. Tiene un vallado. Probablemente él sería enredar en esos asuntos que están escribiendo ahí. ¿Vale? Pero hay como una tendencia, como una gana muy, muy humana. Entonces yo os voy hablando de esas cosas, ¿eh? Porque ahora voy a citar a dos que hablan mejor que yo de estas cosas, porque tienen conclusiones, han sacado conclusiones, pero son conclusiones que podemos rebatir, ¿eh? podemos llegar a que no también. Luego, decíamos que eso es, de alguna manera lo que decíamos, que es arquitectura. Pues es que igual la arquitectura no existe, igual solo existen las obras de arquitectura y tal de los arquitectos. Entonces igual la arquitectura es como una entelequia, es como una especie, como lo dicen Bush y demás, no vamos a combatir el terrorismo, no sé qué, pues pero no, pues serán los terroristas y los actos terroristas, pero en sí es como una entelequia hablar todo el rato de estas cosas tan absolutas. La arquitectura igual pues tiene que ver con lo que decíamos antes, más con el sentido de la vida, con el meaning of life. Entonces, primero hay que plantearse eso, ¿qué es la arquitectura para nosotros? Y después decíamos que la finalidad de esa arquitectura, ¿cuál podría ser? Puede ser que la finalidad de la arquitectura no sea ni más ni menos que hacer lo que hacía en esos talleres que hemos visto al principio los animales, pero de una manera digna. El humano busca una transformación de la materia muy fuerte, muy bestia, lucha contra la materia para conseguir tener una vida digna. Probablemente esa sea otra de las misiones del humano, la vida, buscarse una vida. Más allá de la tierra, se va a confeccionar su mantel, va a tener un momento de comer sin estar tanto en el suelo, más que se va a fabricar herramientas que le van a diferenciar. Se va a fabricar un tenedor y se va a fabricar un cuchillo para tocar con las manos, cuando podía comer con las manos. Cualquier cocinero de hoy moderno te dirá que se aprecian mejor los sabores y los olores si comemos con las manos, pero tendríamos que hacerlo una vida. Entonces, yo creo que es un aspecto a reflexionar. Los humanos, ¿cuál es la finalidad de la arquitectura? Porque parece que es muy evidente, pero depende por dónde la veas, pues se verá de una manera u otra. Y luego decíamos que ya vienen supongo las leyes sobre las que opera la arquitectura. Ahí ya nosotros tenemos ventaja porque nos dan clase de cosas. Nos dan clase de estructuras, nos dan clase de cosas, entonces ahí ya tenemos un poco de ventaja. Pero sin embargo, siempre hay maneras de visualizar eso. Cualquier persona puede más o menos imaginar qué pasaría con una gota de agua si la dejas encima de una cubierta. Por dónde se va a ir, cómo se va a escurrir, y va a ir entendiendo cómo es esa forma de esa cubierta y por qué tiene esa forma que intenta evacuar de cualquier manera, o de cualquier manera, ¿no? O canalizar esa agua para llevarla a un lugar determinado. Parece simplemente el hecho de poner su pensamiento en la cabeza como donde va una gota de agua. O cómo pesa una teja, la teja de escombrera de una cubierta, cómo está, en este caso sería la sección de catedral, si nos imagináramos un pajarito subido ahí en esa estructura, intentar ver esa historia de tocantes y contrafuertes, cómo se va a ir escondiendo esa carga y va a intentar escaparse, y nosotros vamos a intentar contrarrestarla con más materia para que, y eso va a caracterizar nuestra arquitectura. Si nos ponemos sin clave mental un poco curiosa, entenderemos cosas también. No hace falta siempre tener el conocimiento absoluto de la cosa, un poco como decía la cubierta también. Los materiales, los materiales, las técnicas y los ornatos, esto es curioso. Imaginaos que tenemos botellines de agua, ¿no? Por ejemplo,
la forma, la dura forma de estos botellines hará que se que establezcan relaciones afectivas entre ellos de una manera fácil. Si yo intento colocarles esto, pues va a ser un poco desequilibrado. Si yo tiendo a ponerlos apoyados, estos botellines se llevan bien. La forma de los elementos tiende a generar relaciones entre ellos mismos y derivan a unas formas determinadas, ¿vale? Hay cosas que vienen, las formas derivan solo de la propia materia que utilizamos. Otras veces son las técnicas. Si nosotros probamos botellines para hacer, dependiendo de la manera que tengamos que trabajar esa materia, obtendremos otras formas. Eso es también las tenemos que plantear. Y luego, por fin, llega lo peor, que es el ornato. El ornato es aquel que puede llegar a deformar absolutamente y desdibujarnos la realidad que antes podíamos entender de manera intuitiva, puede desdibujarnosla absolutamente. Nosotros hoy, cuando vamos a las áreas comerciales en San Sebastián, pues encontramos cosas que no comprendemos muchas veces. Nos venden, por ejemplo, vigas de poliéster para que peguemos en nuestro salón e imaginemos que estamos en un entorno de madera construido, pero no es real. Sin embargo, pocas personas serían capaces de, por el hecho de ver el sistema constructivo, dejar el capó de su coche. No creo que tú cogieras el BMW de tu mujer y abrieses para que se vea el motor. No exhibirías ese motor, ¿no? Es un poco esa sensación. Lo que nos pasa a los occidentales es que somos un poco curiosos en ese sentido. Tenemos el invento de la columna egipcia y resulta que esa columna monolítica la reinterpretan los griegos. Y los griegos inventan, para mantener más o menos esa forma, otro sistema constructivo. Se van acanalando tambores y van metiendo unas pellas de bronce para que la columna vaya pesando y funcione de una manera con mucha paciencia. Pero llega el romano, que no tiene tanto tiempo, y dice, bueno, vamos a mantener la forma de esta columna y hacemos el orden toscano este, pero de otra manera. Y de repente sí llega la reinterpretación del renacentista y vuelve a hacer la misma columna con otro sistema. Y es que luego llega el neoclásico. Y es que vuelven a hacer la misma columna, pero con otro sistema distinto. Es decir, no mantenemos nuestros sistemas, no capitalizamos nuestros sistemas constructivos, sino que mantenemos las formas. En Asia sucede una cosa diferente y contrapuesta, quiero pensar, que es que ellos buscan mantener los sistemas absolutamente estáticos, sabiendo que van a derivar muchas formas de ellos. No les importa tanto la forma que deriva como el sistema. Nosotros solemos ser más agarrados a veces a la forma y perdemos nuestros sistemas. Eso es algo un poco, creo que malo. Cuando nosotros estudiamos en la unidad al principio, nos dieron un montón de definiciones de qué era la arquitectura. La arquitectura era, nos dieron un montón de arte de construir, había un montón de arte. Llegó un tío, Le Corbusier, que nos dijo una muy bonita, que era la de el juego de los volúmenes bajo la luz, era una cosa así. Pero tenía unas leyes estrictas esa manera de trabajar, y desproviendo de esos volúmenes, de esas leyes, se quedaban en meros juguetes. Con los niños y los juegos pasa un poco esa cosa. A veces parece que cuando vamos a trabajar con niños, el hecho de establecer leyes puede ser un poco coercitivo. Parece que le estás poniendo demasiadas leyes, pero es una mera base de juego. Sin esas leyes de juego, ellos no pueden funcionar bien y no son leyes estáticas. Ellos pueden modificar esas leyes y buscarse otras derivas, pero sí que necesitan unas claves de juego. Creo que el hecho lúdico de la arquitectura es algo que se ha perdido. Nosotros ya aprendimos a trabajar contra nuestros compañeros. Nos dedicamos a hacer concursos de arquitectura unos contra otros. Todos quieren ganar y cuando un concurso no se gana, parece que se pierde. Después de muchos aprendes que no, que nunca se pierde un concurso de arquitectura, sino que has generado un conocimiento de estudio, tienes unos valores entre todos, has hablado de conversaciones que no hubieras tenido si no hubieras tenido ese concurso, y aunque no vas a construir nada, has ganado. Pero claro, imaginaos, en la administración pública solo gana un concurso y el resto gana la papelera, con lo cual sí que hay un esfuerzo un poco despilfarrado de trabajo. Sería igual más interesante volver a juntarse todas esas personas que tenían disposición de trabajar y dar una idea adelante solo y solo una. No sé cómo fue. Nosotros llegó un momento en el que vimos que eso no podía ser y coherentemente tuvimos que dejar los concursos de arquitectura, dejar de pelearnos con nuestros compañeros y buscar a los niños que eran los que verdaderamente podían darle la vuelta a esta situación. ¿Vale? Los arquitectos se convirtieron en vez de en jugadores,
como decía, la conclusión, se convirtieron en deportistas. Deportistas de élite, una cosa así. Cosa que ahora ya parece que con la, esto se ha acabado. Ahora ya no sé ni qué son. No sé yo. Bueno, pues sí, eso. No sé qué os quiero contar yo aquí, cosas. No tengo conclusiones, esto siempre es un poco dramático porque yo tengo una madre filósofa. Entonces siempre el problema de una redacción puede ser que tienes que hacer una tesis, una hipótesis y luego concluir. Entonces, en estos momentos, si estuviera ella por aquí cerca, me diría, Carlos, concluye, tienes que cerrar. No tengo nada que cerrar, absolutamente. Está, el proceso ahora mismo está abierto. Yo creo que vamos viendo cosas, vamos acabando estos cursos, vamos viendo cómo ellos funcionan y vamos encontrando cosas. Pero yo sigo encontrando. Yo ahora mismo estoy jugando con los niños, pero no estoy ya tan en orden de los mayores. Tengo otra vez que ponerme coderas y tengo que volver a ponerme rodilleras porque se me rompen los pantalones, pero ahí verdaderamente he descubierto otra vez el disfrute del juego. En arquitectura valía jugar, pero nos habíamos olvidado, durante 10 años haciendo concursos nos habíamos olvidado todo eso. Yo creo que lo bonito es que los niños nos han devuelto esa capacidad lúdica de la arquitectura y esa capacidad, no sé quién aprende muchas veces más, ellos o vosotros, pasa un poco esa, pasa esa cosa. Bueno, y yo es que no quiero tronar, porque esto ya está muy rollo, esto está muy rollo. A lo mejor de todo lo que tengo aquí es una cosa que no hemos hecho. Yo os quería haber hecho un momento de coger un globo. Como decíamos, los mecanismos superan la arquitectura y veces que vosotros ya conocéis leyes de física, conocéis cosas, los profes, depende del área que tengáis, sabéis que hay cosas interesantes, como que tú coges un globo, para ellos son cosas mágicas. Explicar los principios físicos de la vida muchas veces es como magia. Coges un globo, lo llenas de agua y coges el mechero y lo empiezas a quemar. Entonces empiezan a tirar de los pelos, de esto va a explotar ya, va a explotar ya, y el agua se sigue calentando y el globo no se pincha. Bueno, pues ese tipo de cosas en la arquitectura también pasa. Cuando van a mirar la catedral de Milán, dicen, ¡jo, qué catedral tan inmensa! Tú, la cantidad de agotantes y contrafuertes que tienen. Vamos a estudiar cómo funcionan las cargas porque empezamos a ver grietas. Entonces, llegan los investigadores y se ponen a investigar esto y como el globo se dan cuenta de que no cae absolutamente ni una carga con tanto contrafuerte que hay ni una de las cargas que hay por el centro de los pilares. En un momento dado de la historia construyeron unos estucos tan maravillosos alrededor de las columnas que todas las cargas iban por los elementos más duros y entonces estaban rajando los estucos porque llevaban absolutamente toda la fuerza de la catedral de Milán, estaba sucediendo que caía por los estucos y no por las columnas. Bueno, pues esas cosas a veces es bonito que ellos vean como el globo no se pincha y bueno, sin más, que son cosas un poco así de como de magia. Es muy interesante con ellos dramatizar también las situaciones de los mayores que pasen por el, claro, es que yo me digo como así, yo os veis duchándose y en la vida jugar a la vida real, nosotros no jugamos a la vida real, nosotros practicamos la vida real, pero no jugamos a la vida real. Y ellos les divierte tanto practicarla como jugarla, les gusta asumir y coger tu ordenador como si fueran unos tipos muy importantes, pero a la vez les gusta jugar a que hay una ducha que les cae o que no les cae. Eso es una. Un poco lo mismo. Ahí lo que se está viendo es meramente el hecho de que para ellos la flotabilidad de una construcción es real, la isla se mueve, la isla flota y no existen las leyes físicas a las que nosotros estamos tan sujetos. Para ellos es muy fácil ver una nube volar cuando es un cacho de foam. Los mayores vemos que es un cacho de foam, los niños ven algo que se va. Es nuestra única ilusión. Yo siento deciros que con vosotros estoy perdido, como algo así. Ya sé que no os voy a poder alterar vuestro estado de cosas. Tenéis, como yo, muchas filias, fobias, tics, os gustan algunas cosas y otras nunca os van a gustar. Y ellos todavía yo creo que no tienen esa, tienen la suerte de no tener todavía eso. Ya llegará, desafortunadamente ya llegará. Pero volver a eso es. Vosotros ya estáis en la rodilla, o sea que yo ahora me uno a vosotros como. Y el espíritu de la comida, a ver, ahora me parece que va a explicar ya el funcionamiento de los talleres, de lo que va a suceder con los niños, que es un poco lo mismo. Vosotros ahora vais a conocer la intrahistoria de lo que tiene un ejercicio de esos cuando ellos nunca van a saber exactamente qué pasa. Van a tener intuiciones, pero no van a saber exactamente el educational content, no van a tenerlo como vais a tener vosotros. Y os juegan.
sepáis un poco qué es lo que va a pasar mañana. Para... Bueno, sí, mañana, pues no sé, de hecho, hace un taller y, bueno, pues a ver qué taller hacemos, ¿no? Y habíamos, bueno, pues no sé, nos gusta este de la colmena porque es, como hemos dicho, uno de hacer entre todos, ¿no? De algo que entre todos sale algo en sanidad. Que si una celda de una abeja, pues es una celda pequeñita, hexagonal, y pues si juntas todas ellas, que sería, puedes hacer una esfera, ¿no? Y ir construyendo la colmena entera, ¿no? Entonces, hacer una especie de mezcla entre este taller de las abejas y otro que hacíamos de vivir en comunidad, que es un poco la de tu casa más su casa, ¿no? Es el edificio de viviendas, ¿no? Es un poco el que vamos a hacer, ¿no? Entonces, primero siempre lo que hacemos es les introducimos a los niños, les ponemos unas imágenes para que ellos enseguida vean, hablen, digan, pues yo vi una colmena en casa de mi tío y bueno, claro, uno dice una cosa y ellos hablan de ello. Les pongamos poniendo así un poco de imágenes, les explicamos un poquito cómo viven las abejas. Solemos, no sé si mañana haremos eso, pero a veces nos gusta que dibujen, sobre todo aquí en este taller de las abejas aprovechamos para hablar de geometría, del hexágono, de cuánto tiene que ver un hexágono con... Ahí se me ha ido una imagen que tenía preparada. En realidad los panales, ¿no?, de abejas son como cilindros, ¿no?, como aplastados que se van convirtiendo en hexágonos, ¿no?, y cómo construir un hexágono también. Vemos también, hablaremos, les enseñaremos imágenes de animales y de naturaleza que en sus caparazones y en la cristalización a veces de los minerales aparece el hexágono también, ¿no? Donde van apareciendo en un caparazón de tortuga, en la piel de una cebra, y iremos hablando de geometría, ¿no? En eso les enseñaremos también edificios en los que esa similitud con una colmena, el humano dentro de una colmena puede ser muy directa, pues para que vean cómo... Bueno, está muy mal visto, por otra parte, ¿eh? Es decir, que normalmente suele ser un hecho peyorativo, es decir, esto parece una colmena, cuando alguien dice la mitad de habitación, esto parece una colmena, parece que es algo negativo, nosotros vamos a hacer lo contrario, vamos a poner en valor esa acción social de los humanos interactuando en un entorno realmente autónomo. Vamos a llevar, vamos a trasladar a la abeja al humano y lo vamos a hacer como algo muy positivo, a pesar de que casi siempre el estereotipo nos diría que es algo negativo. Entonces, vamos a quitar esa componente de la cara, no la vamos a poner. Y bueno, pues este es un claro ejemplo, ¿no?, de la unidad de habitación de Corbusier. Entonces, bueno, dividiremos el ejercicio como en dos partes, pero que iremos haciendo entre todos también, ¿no? Primero le repartiremos a los niños unas cartulinas en las que ellos van haciendo, recortando y convirtiéndolo en hexágonos, que uno tras otro pues van haciendo una pequeña colmena, ¿no? Además, bueno, les hacemos como convertirse en abejas de alguna manera a través de una pequeña marioneta que ellos juegan a la abeja metiéndose dentro, las larvas, la miel, ¿no? Aquí tenemos un abejorro detrás de un hexágono de estos. Luego, con esas imágenes que les habremos puesto, les habremos introducido un poquito en esto de las colmenas humanas, ¿no? Aunque aquí es algo que hablábamos antes, ¿no?, que claro, que en qué se diferencia, ¿no?, de la comunidad de abejas de la comunidad de humanos. El humano siempre quiere diferenciarse del que tiene al lado y quiere personalizar su espacio, su terraza, su interior, su mobiliario es distinto, entonces jugaremos a eso también, ¿no? Porque la insatisfacción del humano, no puede estar tranquilo con una casa igual que la del vecino. Dices, te voy a invitar a mi casa a tomar el té, dices, ¿para qué me voy a tu casa si es igual que la mía? No me interesa ir a tu casa a tomar el té. Entonces, el humano tiene una necesidad de diferenciación clara, cuando la abeja no. No sabemos si la abeja estuviera fuera del influjo de las hormonas esas terribles que emite la reina, si no estuviera absolutamente droguis, si la abeja tendría otras necesidades. Hoy sabemos que la abeja es un bicho muy, muy, muy inteligente, con una capacidad de medir muy bueno, que han estado descubriendo que sabe adaptarse y sabe medir, es muy buena, además de que es buena geometra, es buena calculando situaciones y midiendo materiales y previsualizando lo que va a ser su proyecto de panal, con un cerebro que no me quiero imaginar. Ahora se suponía que lo capitalizábamos solo los mamíferos, etc.
cerebro, porque teníamos una masa suficiente y a ellos. ¿Vale? Pero no tanto, o sea, no parece que el sabotaje. Entonces, no sé si nos ha ayudado, al final es eso, no somos capaces de fabricar el colmenar y tenemos que tener cada uno su pequeño apartamento del colmenar diferente. ¿Vale? Sí. Bueno, este es un ejemplo de algo similar a lo que haremos mañana, que hicimos también en las jornadas que se llaman arquitecturas colectivas, además, ¿no? Y bueno, pues con ese título nos pareció también bonito hacer esto, ¿no? El que al final hacer entre todos algo colectivo. Y ellos iban personalizando su caja-casa, que para la especial, ¿no? Ese es en nuestro taller y es algo también similar. Aquí la diferenciación no era tanto en el interior, sino como en las ventanas, ¿no? Cada uno quería hacer sus ventanas distintas y así se diferenciase de la casa del vecino. Y lo mismo aquí. También hicimos un taller en Tabacalera, que en una fábrica que hacemos ahora, una fábrica de tabacos de San Sebastián, que ahora se pasa en un centro de contemporáneo, ahora están obras y va la cosa muy despacio, y nos pidieron también hacer algo con los niños y otra vez volvimos a hacer esto de comunidad, de cooperar, que es nuestra palabra coop, que está aquí escrita con las taquillas, antiguas taquillas de las trabajadoras de aquí, intentando simular que eran pequeños apartamentos, ¿no? Donde ellos vivían un poco en comunidad con nosotros. Y eso, bueno, mañana iremos así un poco en paralelismo, haciendo las abejas, haciendo los humanos y hablando de qué diferencias hay entre unos y otros y volver a poner en relevancia pues eso, el valor del vivir en comunidad, de compartir los usos comunes, de qué diferencia, claro, las abejas tienen alas, no necesitan escaleras y ascensores, los humanos ya necesitamos otro tipo de mecanismos para comunicarnos e ir jugándonos. Los cooperativos, aunque luego sí que hay un poco el momento de separado del público, el niño necesita su momento de identificar y de reflexionar, eso va a suceder para que no se tampoco un frustre y lanzarse ya directamente. A veces que es muy bueno que ellos se introduzcan desde su propio pensamiento hacia un posterior y si podemos, jugaremos con ellos y daremos después de las reflexiones estas, trabajar primero individualmente, jugar después y luego ya ellos que lo jueguen a su aire, vamos. Sí, siempre es después de los talleres siempre yo creo que hay que dejar a los niños que hagan lo que quieran. Al final es como si fuera un trabajo, un juego para el niño. Es una sensación de que el niño trabaja cuando juega y tiene un entrenamiento muy fuerte para su vida posterior, se ensaya él respecto a los demás, él consigo mismo. O sea, hay una especie de cosas que veremos mañana a ver qué. Bueno. A ver qué les gusta, si les gusta más el panal, o les parece muy mecánico, o si prefieren el otro, que es muy disfrutón y muy de relaciones entre vecinos, yo te lanzo una escalera para comunicarme contigo, otros queremos saber qué. Pero un poco lo mismo, no tengo conclusión. Realmente después del taller, las conclusiones las tengan ellos y nos las digan a nosotros. Es un poco así. Y es cuando hay que estar más atentos. Al final del taller, cuando ya trate de relajar, es cuando justo hay que un poco estar a que te lo cuente y apuntar. Bueno, y esto es todo. Yo agradecer que estemos aquí, que nos hayáis invitado al Colegio de Arquitectos, a Arquitecto Terra, a José Manuel, a Fernando, a Leo, que es donde anda, y a todos los que habéis hecho que estemos aquí. Sí, muchísimas gracias. Gracias.
Me encanta la revista que montáis, Amar, me encanta todo, me encanta vuestra marca, es preciosa y comunica muchísimo. Pero ahora quiero preguntaros por algo práctico. En el patio de mi cole hemos intentado montar ese nido de procesionaria a raíz del suelo con el film y no lo conseguimos. ¿Qué tipo de film aplicáis? Es el de cocina, ¿eh? Normal, normalísimo. Lo que pasa es que cuanto mejor sea el film que compres, peor va a ser el resultado. Si compras el de Albal es fenomenal, viene microtroquelado y probablemente cuando empieces a estirarlo, ¡cac!, se abrirá y te deja tirar. Cuanto más pocho sea, mejor te va a ir, más continuo va a ser y más vas a poder tensar y apretar esa estructura. Viene a haber unos que son como más industriales, que probablemente las fruterías utilizan para envolver las sandías cuando las cortas, lo que fuere. Esos grandes films, yo creo que esos sí que ya son fenomenales, pero eso ya es como otra liga, la liga industrial. Si conseguís uno de esos en una frutería, seguro que lo ese taller, eso, el timbre, porque hay un holandés, que es un loco, que suele trabajar dejando las estructuras al tiempo las abandona. Entonces, esas pupas suceden fantasmales en lugares de bosque. Te puedes llegar a encontrar pupas de esas en las que te puedes meter y abrigar. Y él las va construyendo y las va verdaderamente como si fuera una procesionaria, las va abandonando y las va dejando por todo el bosque. El fin que yo creo que utiliza ya es de primera categoría. Es el agradable que lo deja. Esto es nuestro importante cuando lo construimos, luego nos quitamos. Pones y trabajas o te diviertes, y a cuando ellos ya no miran, descontamos y quitamos. Pero lo suyo es, si tenéis un lugar de recreo o un patio en el que podéis tener una estructura de árboles con eso, dejarlo y intervenir. Pues sí. Yo también ya me gustaría saber cosas de las que sabéis vosotros, no os creáis. A veces ya pregunto, y ya me dicen, pues cuando a veces de repente tienes el taller infernal, porque se convierte en el vivero. Yo ya sé que tenéis vuestras imágenes mentales de el hombre tortuga que se mete en el caparazón y aguanta mecha con la velita que se va consumiendo. Esas imágenes que vosotros tenéis los recursos pedagógicos también ayudan mucho al desarrollo de... Y es una carencia que nosotros tenemos. Prácticamente da igual que lo leas, da igual que te estés comiendo el tomo en Magalhães, el desarrollo humano, que es la experiencia práctica de vuestro día a día la que da esos recursos y haces hecho un poco de miedo esa capacidad de aguante que tenéis. Porque vienen muy revoltosos muchas veces. A nosotros llegan en el primer momento del día, prácticamente cuando ya han estado con vosotros las 8 horas, y están muy, muy, muy cansados, sin merendar. Y entonces hay veces que hay que hacer ejercicios casi que no son de arquitectura. Lo primero es casi como de respiración. No sabes muy bien cuál es el ejercicio, pero si respirásemos 10 veces ahora, ¿qué pasaría? Pues no tiene nada que ver con arquitectura, luego te va mejor. Es que vosotros ya sabéis por dónde va y necesitamos un poco de nuevo esto también. ¿Podéis proponer tu eje? Ya, es que sí, es que no estaría mal, o sea, yo no iba a usar mi iPad abundantemente. O sea, este no tiene todavía así como analógico prácticamente, paso todo lo que tengo al ordenador, pero antes hablábamos de cómo ya probablemente todo este trabajo de Amar todo tengamos que variarlo porque estamos pasados. Y realmente los que hoy hacen WhatsApp tienen sus teléfonos están con la BlackBerry y realmente nunca van a ver la Mac como la ven nosotros en un monitor de no sé cuántas pulgadas. Ellos lo van a ver en un formato vertical pequeñito y tendremos que adaptarnos también a esas cosas. Esto va muy rápido y no... Un año piensas que vas muy bien y al siguiente te das cuenta de que todos tienen ya un teléfono táctil. Y mi sobrina se ríe de mí porque tengo botones y es así. Y se ríe más cuando no estás delante. Oh, por supuesto, por supuesto, ¿no? Se ríe conmigo, pero cuando no estés se ríe de mí. Bueno, yo nada, yo os invitaría a eso, pues que si en algún momento tenéis oportunidad, en algún momento no tenéis, ya sé que tenéis unos programas exhaustivos de trabajo y ahora tenéis muchísimas horas que las demás y muchísimo menos apoyo, pero que sepáis que nosotros pensamos en vosotros. Pensamos en daros pues, recursos de arquitectura que de otra manera no encontramos para nosotros mismos. Entonces, os ofrecemos como esos recursos abiertos para que podáis hacer. Vale.
varios y al hilo de lo que habéis planteado, yo quería compartir simplemente unas reflexiones que me parecen interesantes, que llevo mucho tiempo pensándolo, y al hilo de cómo habéis planteado la conferencia, digo yo, pues bueno, voy a planteárselas porque a lo mejor les pueden ayudar y a mí me sirve también para echarlo fuera unos pensamientos que tengo que plantear hace mucho tiempo. En primer lugar, os ha salido la conferencia muy amena y muy cinematográfica, y me explico por qué. Por la viñeta que pusisteis de la vida de Brian, pero también me parece muy interesante a mí la imagen cuando hacíais el taller de El espíritu de la colmena, me recuerda precisamente la magnífica película. Entonces, como eso, también yo creo que es un elemento de trabajar las, incluso el nombre de vuestro grupo Madhouse. Yo cuando leí la primera vez, cuando me mandaron la información, me recordó a mí un aspecto que también puede ser interesante, el magnífico cómic de Maus, que también es una imagen que tenía. Y después, os decía que había salido una conferencia para mí, cada uno tenemos nuestra reflexión, nuestra visión de todo lo que habéis estado hablando, muy cinematográfica, porque a mí me venía a la mente una película, y la gente va a decir, una película y un libro que leí hace mucho tiempo y aquí a mí me maravilló, y era Extraños en un tren, de Patricia Highsmith, y la película la dirigió Alfred Hitchcock, porque plantean un asesinato y todo. Pero una de las cosas que me maravilló a mí de esa película y de ese libro es que hablan mucho de arquitectura. Y yo siempre he llegado a convenir conmigo mismo que a mí me encanta oíros hablar de, cuando habláis de arquitectura. Yo siempre pienso que tenéis unas visiones muy reflexivas, muy de acercamiento sobre la realidad, de reflexión sobre la realidad, pero después a mí las cosas que, no vosotros, sino las cosas que hacen los arquitectos no me gustan. Pero creo que las reflexiones me gustan mucho, los pensamientos que se plantean y todo lo que habéis dicho me parece, digo yo, si todos han estudiado en la misma escuela de arquitectura, ¿cómo llegan a esos pensamientos tan reflexivos y después hacen otras cosas? Entonces, es una cosa que he pensado durante mucho tiempo, que no solo es por vuestro caso, muchísima gente, que cuando hablo con gente, arquitecto como vosotros, que habla de cosas tan interesantes, digo yo, si están muy próximos a lo que nos dedicamos los pedagogos, tenemos una visión similar, pero después hay un vacío ahí que se me escapa entre... Luego se joroba, la praxis lo joroba todo. Es un proceso muy complejo realmente, de mucho trabajo en equipo, hay muchas partes implicadas y realmente hace difícil la transformación de eso que está ideado, de ese plan maestro, que al final es un plan. O sea, el proyecto de los arquitectos que tienen un plan para sacar adelante un proyecto, pero realmente la materialización de eso siempre se estropea. Y yo no creo que sea solo en el ámbito de la arquitectura, creo que en las biografías de Vasari, me parece, de los renacentistas, también decía el propio Miguel Ángel que él era superior a sus obras. Es decir, que cada vez que materializaba una de las frases, para nosotros es maravilloso, para él era un infierno. Él no estaba satisfecho con la fabricación de lo que hacía. Él se imaginaba un ser mucho más ideal en su cabeza y realmente la praxis hace eso. La ideación, el concepto que hay siempre dentro es como el arroz blanco y luego sales a una paella. Es un poco así. Entonces ya se empieza como hay mucha gamba, mucho no sé, ya empieza a ver como parece, sobre todo hay arroz, pero no es exactamente ese arroz tan blanquito y tan esto que había en la cabeza. Al final es un poco así de... Y puede que tengas razón en lo de la cinematografía. Hay muchos aspectos, yo soy muy poco arquitectónico en ese sentido, me interesa muchísimo el resto de cosas. Casi siempre hacía mal en la escuela, me iba de clase a hacer fusing de vidrio, me iba a hacer cerámica, casi todas las cosas que son tangenciales a la arquitectura me han interesado mucho más que la arquitectura. Me armé en casa y me crié en un estudio de arquitectura, pero tengo la sensación de que todo eso es lo que es verdaderamente interesante.
que la arquitectura lo que hace es proponer el lugar para que eso suceda. Entonces, abstraerse de todo ese resto de cosas, quedarse solo con el espacio vacío, aunque para nosotros es muy importante, que realmente es así, nos suele interesar a nosotros. El drama es que nos interesa poco lo que decía antes de la forma. A mí me interesa el vacío de la botella más que la propia cáscara de la botella. Me interesa más el vacío que genera. Pero lo importante es con qué se ha llenado. Entonces, muchas veces lo que hacemos nosotros es trabajar con muchos elementos que son de fuera de la arquitectura para hablar de esa propia arquitectura. Y ella se queda un poco como relegada muchas veces. Se da soporte, pero no. Y si hay otro. A ver si sabes de esas también de Hitchcock, que así hacía mucho, en casa hacía muchas visionadas de peli y siempre se pedía el quesito rosa en el día de curso y siempre se iba al No, en eso que has dicho del título, sí, además siempre cuando hacemos un taller ocasional, como hay que poner un nombre a todo en esta vida, con el nombre, pues a veces nos vamos a. Está el inconsciente colectivo enseguida, que salta tu espíritu de la colmena, enseguida se recuerda. Bueno, pues ahora estás muy tranquilos y ahora es cuando deberíamos probar, o sea, ya, esto es como en el teatro antiguo y en el moderno, que normalmente está la caja esténica produce una situación, yo sudo frío porque estoy a este lado de la caja esténica, los estés como muy relajados, pero el drama sería si yo sacara las tijeritas y os empezara a repartir a todos unos a cuatro con tijeritas y empieza el problema. Se rompe este telón, se rompe la caja escénica y es la que os tenía preparada antes, creo que lo vamos a hacer, pero realmente lo que teníamos ganas de haceros era repartiros unas celdillas y poneros a construir entre todos ese panal para que vierais en vuestras propias carnes lo que iban a producir los niños y la dificultad que entraña el hecho de doblar una mera celda tiene su aquel, si la quieres hacer con un brazo mayor que es como con todas las esquinas muy puras y muy sin salirse de la línea, como si no te estás saliendo de la línea, chaval. Pues esto es un poco lo mismo, estás con la tijerita aquí, pero bueno, lo dejamos para ahora. Veníamos revoltosos, luego ya entre los aliens y todo, la vida nos ha confundido, ya no conseguía globos ni nada, pero... Ay, no sé qué deciros, yo os contaría cosas, ¿eh? Yo soy muy egoísta, me voy de... Realmente me he ido totalmente del guión que tenía. O sea, es muy diferente trabajar esto. De cara a los arquitectos hubiera quedado muy serio y hubiéramos sacado citas ya de mi cinga, hubiera sido conmigo muy serio, no venía a punto para nada. Realmente yo echo un poco de menos la molestia de los mayores que son los niños en estos momentos como sacrosantos de las conferencias y las exposiciones y todo. Parece que nos tenemos que comportar muy bien, respetar al que está hablando, pero podéis intervenir, podéis hablar y echo de menos un poco lo que siempre tenemos hablando con nuestras hijas que hacen que esto sea más difícil. Casi nunca podemos tener esta sensación tranquila y serena, siempre están alrededor y vosotros también. Pocas veces tenéis unas conversaciones tranquilas y no tenéis fuego. Entonces, un poquito de menos más de bullicio y más de ruido, un poco de ruido. Es muy fino, es muy fino. Yo simplemente, si no hay preguntas, quería decir que yo la verdad es que me encanta haber contado con vosotros aquí, más que nada porque el hecho de saber que hay cómplices con la educación desde fuera de la educación y desde un mundo tan a priori, tan, digamos, tan autista como son los arquitectos, muy endogámico y poco permeable al mundo exterior, que siempre se descalifica como incapaces de entender la complejidad de nuestro mundo, pues saber que desde la propia disciplina se hace el esfuerzo de desnudarnos y quitar todo lo superfluo y llegar a la esencia para que así hacerla transmisible, bueno, encontrar cómplices por el mundo adelante para mí siempre es una fiesta y quiero agradecerlo muchísimo. Gracias a ti.